Hola, mi nombre es Amparo Iglesias, yo soy psicóloga del programa Alcohol y Drogas de COSAM Colina. Hoy hablaré de prevención del suicidio. El 10 de septiembre es el día de la prevención del suicidio. La prevalencia de suicidio hoy es de 800.000 muertes por año. Eso quiere decir que cada 40 segundos muere una persona en el mundo. De 15 a 29 años es la edad con más prevalencia y la población con más riesgo son adolescentes y adultos mayores. Según las estadísticas, un 4,6% de hombres muere más que las mujeres. Entre los años 2008 y 2009 aumentó el 50% más de las muertes en ambos sexos, creando estrategias estatales para su abordaje. En el 2013 aumentan las cifras, apareciendo un programa de prevención del suicidio con 6 orientaciones. Por cada persona que muere, hay 20 intentos de suicidio y 50 personas lo están pensando. Hasta el 80% de muertes mostraron alguna señal. En la conducta suicida inciden diversos factores: biográficos, caracterológicos, estresores ambientales, salud mental, etc., que hacen que esta sea una situación que se le tome el peso real. Es una urgencia sensibilizar a la comunidad, romper el tabú de hablar para salvar vidas, porque la vida, tu vida, es importante. Hay predisponentes, condiciones o sucesos negativos, estresantes, que se van acumulando durante nuestra vida. Hay ciertas condiciones que precipitan y luego puede venir un detonante, una gota que rebalsa el vaso y que pueden llevar a alguien a una situación intolerable, que lo haga pensar y actuar en contra de su vida. Ayúdanos hoy a salvar una vida. Hoy les hablaré de qué podemos hacer para prevenir el suicidio en nuestra comunidad. Yo le digo OPEC: observa, pregunta, escucha y conecta. Observa, advierte señales. Podemos darnos cuenta o no del estado en que se está, pero sí podemos darnos cuenta de señales que nos dicen que hay que actuar. Cambios de humor, tristeza, desesperanza, aislamiento, autolesiones, accidentes que no tienen sentido, frases como "los demás estarían mejor sin mí" o "me gustaría no despertar más". Pregunta. No tengas miedo de preguntar. Es un mito que hablar empuja al suicidio. Se necesita ser honesto y respetuoso. Escucha con interés, empatía y sin juzgar. Cada vivencia es única y particular. Conecta. Responde buscando ayuda con amigos, familiares, en la comunidad. Y lo más importante, ayuda profesional. El dolor pasa, pero necesitamos de ayuda para esto. Nunca dejemos una señal inconclusa. Si vemos un estado de Facebook, Instagram o en alguna red social, esa es la señal. Observa, pregunta, escucha y conecta.